Just hiding off. Pero todavía hay de que respirar. Feeling like I'm finally done with love. Runs like a drug down through my blood. Pero no es el momento en que parar. La fuerza y el hambre que tiene mi gente. La raza morena lo lleva la vena. Cannonball, hunger in my heart, I'm an animal. Porque todavía hay de que respirar. Ooh, she never settled down for a second place. Looks so sweet, but you can't taste. See it in my face, she won't hesitate. She won't hesitate. La fuerza y el hambre que tiene mi gente. La raza morena lo lleva. Yeah, 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 yeah. Pa'lante, we go, pa'lante.
fortress with bats and warheads. If you got lost in what you saw, you should know that after all, ain't nothing but drama. Just paying the power. When I'm feeling the spotlight, I see nothing but stars. Ain't trying to cause problems. When I stumble, I fall. Guess that's just drama. But I give it my all. Bobby, I was born and raised in a son. Bobby, talk, get kidnapped, son. Bobby.
the flow, and none of y'all ready for the massacre though. When Dodger get asked to know, matter of fact, it's not impossible, just highly improbable. Like saying the police isn't, but I'm liable to walk up in a station in blue face. Like the police, blue lives ain't a race. Whoever said this rap was never a race, this a marathon. A marathon. And carry on, claiming that you really bad. You got your Jim Carrey on, liar, liar. I might, yeah, number one till I die, will never retire. I am the Messiah. I am the God of the God. This is how we do it. Yeah, I started, started. Yes, I started, started. That rap is that Bobby. This world is my contraption, Bobby. I was born and raised in a son, Bobby. Talk, get kidnapped, son, Bobby. I don't really know how to rap, son. Hey, money in the bay, yeah, I got some. Strawberry jam like
my problems like God. In the morning my feet tell me to not repeat the same mistakes I make every time when I try to communicate. And I feel I should clarify over time. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. Of that sunny day into deep shades, pop that bubble you say, give you edge all saints, the industry all faints and quakes at the arrival, mate and CC will take on all titles, hurricanes and rivals, revive your vitals, last in like Michael. Yeah. You can define but never find love, but then you find what you get, and never find what you have. Look at how we stand hand in hand or hide what you see when you can follow us in any other place from the light. And yet we're still bright, we fight, we run. Every time I run, I get stuck in the sun. Every time I run, I get stuck in the sun. Thank you.
Otro partido más de esta jornada de la FUT Champions. En esta ocasión hay motivación extra para la visita. Si ganan, suben de categoría. Si llegan a lograr un buen resultado de los visitantes, pueden subir de categoría. ¿Sabe qué partido nos espera, Fernando? Acomoden el reclinar de sus asientos, amárrense los cinturones, suben la mesita plegable y prepárense que despegamos en el partido. ¡Ahí está! ¡Y se adelantan! ¡Vaya disparo que le ha salido! ¡Horrible! Jonathan está. William. Timo Werner. William. Ese buen centro. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Axel Witsel. Pelotazo de Nedved. Rodríguez. Lionel Messi. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Nico Tagliafico. Atento con el pase, bueno. Ese chimbomba que es fácil en las manos del arco. A la pelota larga y parece que va a llegar. Buen pase para Mkhitaryan que quiere el suyo. ¿Cuánto mano a mano va a desperdiciar este equipo? Robertson llega cortando bien y recupera. Ahí va James Rodríguez. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. ¿Me explicas a dónde le quisiste pegar? Sí, digo, explica, porque no se entiende que alguien le pegue tan feo. Axel Witsel. Le ha dejado la pelota justita al rival. La defensa que se lo ve pasar, esa pelota que mete William. ¡Werner! ¡Gol! Para esto venían trabajando, lo consiguieron nomás, el primero del partido. Eran dueños y señores de la cancha, de la pelota, y al final tiene su premio. Ronaldo dominando la pelota. Piszczek, esa pelota fue de Piszczek. Rechaza de puños el arquero. Jonathan está. Rüdiger. Robertson. William. Balón de Jerome Boateng. Mkhitaryan. Esta puede ser buena. Que no se le olvide la pelota más. No consigue robar el balón y será lateral. Rodríguez. Messi. Sané. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Robertson. Axel Witsel. Con mucha facilidad defendiendo el resultado a partir de la tenencia de la pelota. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. ¡William lo puede hacer desde ahí! Ahora con la recta.
repetición ya queda un poquito más claro, pero Juan apretaba que era la jugada, era una oportunidad clara. James. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Y avanza con la bocha Ronaldo. Sané. Fácil recuperación del balón. Y ha pegado con un dios el arquero. Ese es Leo Messi. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores. Y se da el palo. Ese es Pavel Nedved. Fíjate el arquero cómo besa los palos, ¿eh? Si no fueran por ello. No sé quién se ha levantado para protestar, pero que se siente porque era un fuera de juego clarísimo. Robertson. Balón de Jerome Boateng. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Acaba de desperdiciar una gran ocasión. Creo que yo hubiese hecho lo mismo, pero ojalá que hubiera ido adentro. Pavel Nedved. Mkhitaryan. Interceptando el pase. El árbitro que señala la falta. Jonathan Ta. Acá puede ser. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. ¡Un gol! Resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Leo Messi. Buena de entrada, pero la pelota sigue ahí. William. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. De cuchara la levanta. Es increíble que profesionales fallen esto. No lo puedo creer. Clara falta y hay tiro libre. Le están sumando 2 minutos de agregado. Mkhitaryan. Ese es Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved. Ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que... Vámonos a la primera parte, a descansar más. El partido está 2-0. A este muchacho yo creo que le pueden ir armando ya la portada del periódico de mañana, porque seguramente será, si sigue así, la figura del partido. Está claro que va a ir por el tercer gol, ¿eh? Lleva 2, está jugando muy bien y encima el equipo está ganando. Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Ahí la tiene Ronaldo. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Sané! Se ha cruzado y tapa.
Axel Witsel. Atento, que desde ahí le puede pegar. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Axel Witsel. Robertson. Balón de Jerome Boateng. Con la pelota Pavel Edved. Timo Werner. Están buscando a William. William, ahí va. James Rodríguez. Le pega y pasa cerca la pelota. Golazo que acaban de clavar. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. Qué fácil lo está superando. ¡Ronaldo! Tapa el arquero y sigue el juego. ¿Cómo pudo haber hecho eso si yo veía la pelota adentro? Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ahí está! La colocó abajo a la base del poste, quemando césped, imposible para el arquero. Ni con un avión a chorro llegaba ese arquero a la pelota. Creo que ya lo sabía, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Pavel Nedved. Timo Werner. A la pelota larga y parece que va a llegar. La bocha que busca el espacio. Y ahí va el pase atrás. ¡Vaya chanfle que le metió a la pelota! Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta. ¡La han tenido cerca! Claro, y eso pasa cuando se juega al límite, fuera de juego. Axel Witsel. Marito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo. ¡Pelotazo en el medio! Se va lejos la... Don't you cry.
Hola a todos y bienvenidos a un partido más de esta jornada de la FUT Champions en vivo para todos ustedes con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. ¿Qué nos deparará esta jornada, no? Lo que todos esperamos es eso, el espectáculo. Y entre los dos contendientes que tenemos hoy, me imagino que este fin de semana será bastante emotivo. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Un esquema táctico. Parece que lo va a probar desde ahí, directo al arco. William con la pelota. Este no va al centro, ¿eh? Este va al arco derechito. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Ha quedado bonito el gol, Marito. Qué importante es el trabajo semanal, ¿eh? Y que después el fin de semana se vio rubricado con esta pegada que tuvo hoy. Y es que seguimos con el partido 1-0. Balón interceptado, no han completado la jugada. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Umtiti. Paul Pogba. Se asoman y la ve clara. Pega la pelota en la defensa. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. William. Mkhitaryan. Buena pelota entre líneas, hay chance. Buen pase para Mkhitaryan, que quiere el suyo. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan, la mueven. Era una jugada que prometía, pero la han cortado bien. ¡Ferna! ¡Ah! Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Ahí está! La primera, fenomenal para el arquero. La segunda, ya no pudo. Buen pase. William. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. Hoy tenemos en el menú muchísimo fútbol del bueno. Esta jornada de la FUT Champions nunca falla. Y como postre especial, hoy tenemos sobre el césped que los locales pueden subir de categoría. ¿Qué más se puede esperar? Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro. ¡Acá con este lo ganan! Corta bien esa pelota. El Kun tirándose por el costado.
Kun Agüero. Está girando para Cristiano. Se va la pelota y esto es tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera. Balón que cae fácil a las manos del arquero. Mira, Marito, qué par de estrellas que tenemos hoy, una en cada equipo. Serán fundamentales para el desarrollo del partido. La habilidad y talento que tienen estos chicos es impresionante, ¿eh? El público disfruta, los entrenadores los quieren tener en sus equipos. Son dos monstruos. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. William. Nedved maneja la pelota. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved, ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial y la República Checa llegó a la final del Euro del 96. ¡Qué partidazo ese, por favor! ¡Mete bien la pierna! Ese es Pavel Nedved. William. Balón de Jerome Boateng. Nedved maneja la pelota. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia. El disparo de Nedved. Rebote en el palo. Palo bonito, palo lindo, ¿eh? Palo lindo, ¿eh? El arquero la tiene. Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Marcial. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. La tiene Nedved. Axel Witsel. Mkhitaryan. Y en cualquier momento mandan a llamar este pelotazo de Nedved. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner. El último en tocarlo fue un defensor. Este córner le pertenece a William. La pelota que tuvo miedo cuando vio los puños del arquero. William va a levantar la pelota. Timo Werner. El disparo de Nedved. Marcial. Mertens. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Muy inteligente cambio de frente. Balón de Jerome Boateng. Axel Witsel. Con la pelota Pavel Nedved. Timo Werner. Mkhitaryan la controla de nuevo. Marcial. Dybala. La tiene Sergio Agüero. Marcial. Walker. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. La tiene Kun. Penal. Penal. Y desde el punto penal, Mario, la ocasión para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Cristiano demostrando su calidad desde el primer paso. Y acá seguimos con el partido 1-0. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Mkhitaryan. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Quiere pegarle una tapada de ovación para este arquero. Y de ahí le pegó. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Cristiano Ronaldo. Balón de Jerome Boateng. Y la pelota, ¿a quién le queda? Walker. Mertens. Llega cortando bien y recupera. Y han perdido la pelota ahora. Dybala.
¡Ahí está Agüero! Ahí está Dybala recibiendo y pudiendo generar. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. Balón de Jerome Boateng. Mirá, hace rato que nos encontraban una pelota, un delantero. Qué raro, ¿no? Si es que así juegan de mal. Está reclamando compañía. No llegaron bien a la marca, se mira el tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar al centro. Ahí va el toque en corto. Hay espacio suficiente para avanzar. Le están sumando 2 minutos de agregado. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. ¡La pelota de Cristiano! Y ahora que quiere meterse por la banda. Ya ponen en juego la bocha en este segundo asalto del partido. Siempre esperamos ver lo mejor en este espectáculo del fútbol. Y más en una jornada de la FUT Champions. Robertson. Jonathan Tah. Rüdiger. Axel Witsel. Robertson. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Timo Werner. Controlándolo está Mkhitaryan. ¡Mkhitaryan! Ha estado formidable el arquero. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Balón de Jerome Boateng. Axel Witsel. ¡William! ¡William! Hizo el tiro de esquina. La pelota pegado en uno de los del fondo. Este córner le pertenece a William. Y en esta jugada ni fu ni fa. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. Esa pelota va por el costado. Kun Agüero. Robertson. Martial. Dybala. Marcial. La tiene Sergio Agüero. ¡Se animará Agüero! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Pelota reventada por Cannavaro. Dybala. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Balón de Jerome Boateng. Ahí se viene y lo va a tener. Y va el remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Mamita, qué golazo! El partido por ahora 2-1. Dybala. Cristiano Ronaldo la tiene. Oh, este muchacho ni de mozo lo contratarían. Llega cortando bien y recupera. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Se viene bien pegadito a la raya. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Balón de Jerome Boateng.
Axel Witsel, Timo Werner. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Y ahí se termina la emoción de la contra. Robertson. Axel Witsel. Balón de Jerome Boateng. Pavel Nedved. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Mertens. Kun Agüero. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Cristiano dirige el ataque. Han regalado la pelota. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Timo Werner. Ahí está, el árbitro lo dice, hay falta. Fabio Cannavaro se queda con la pelota. Raheem Sterling. Mkhitaryan. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Tiro de esquina justo al corazón del... ¡Werner! ¡Ocasión del empate! Y no puede ser. No puede ser hoy. No puede ser. Qué cerquita estuvo el empate. Qué cerca pasó esa pelota. Es espectacular lo que acaba de... Puede llegar el empate. Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar... Y hecho su bonito. Mkhitaryan. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. James Forrest. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Ahí va Cristiano. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Gran intento sin el resultado que esperaban. Dybala. Cristiano Ronaldo la tiene. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Con ella Paulo Dybala. Ojo con esto que puede ser. Y ahí va el pase atrás. Ahí va el disparo. La tapa, pero queda ahí. David Villa. El árbitro central adiciona dos minutos más. James Forrest. Timo Werner. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Pase interceptado. Partido muy luchado. Ya se vienen los tiempos extra. Bueno, siempre lo decimos, a ponernos las pilas. El tema es, ¿habrá energía en esas pilas aún? El príncipe Boateng. Timo Werner. Nedved maneja la pelota. Todo equipo que tuvo Pavel. ¡Ay, le pega! No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así salió el tiro también. Ahí está Cristiano. David Villa. Sterling. Martínez. Dybala. Raheem Sterling. Ahí va Cristiano. Si lo clava, lo gana.
ganar el partido. Ahora creo que está más tranquilo, ¿eh? Con este gol, que en el momento le da el pie. La tiene Nedved. La tiene Kevin Prince Boateng. Pelotazo de Nedved. Oportuno en el corte del balón. Timo Werner. La tiene Kevin Prince Boateng. Buena devolución de pelota. Mkhitaryan. Pavel Nedved. James Forrest. El disparo de Nedved. Me pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Dybala. David Villa. Cristiano. Se asoman y la ve clara. Mucha galleta le metieron ese pase, pero era bueno. Esa pelota va por el costado. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Se equivoca, va la entrega. La tiene Kevin Prince Boateng. ¡Ojo que tiene ganas! Se termina el tiempo agregado, señoras y señores, en sus primeros... Comienza el segundo alargue del partido. ¡Qué emoción la tribuna! ¡Qué hermoso partido que estamos viendo! David Villa. Martínez. Sterling. Esta es una entrada salvadora. Mkhitaryan. James Forrest. Timo Werner. Ahí se viene y lo va a tener. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. Marcos Alonso. Va la pelota larga y parece que va a llegar. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Ocho minutitos están quedándole al partido. Ojo, profundas, son peligrosos. Hacen un gran trabajo para sumarse todos atacando. Pavel Nedved. El príncipe Boateng. ¡Clarísima la tuvieron! Formidable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. A ver si este equipo puede aguantar la ventaja. 5 minutos le quedan al partido. David Villa. Esta puede ser buena. David Villa. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. En 4 minutos se termina este tiempo extra. Pelota que regresa al compañero. La tiene Kevin Prince Boateng. Buena pelota por fuera. ¿Es necesario que los delanteros se desgasten buscando la pelota? En el fútbol actual, sí, no le gusta, pero lo tienen que hacer. Balón cargado de peligro. Y con elegancia revienta la pelota. Pues se ve.
little closer, see what's seen. Until I see you drop some blood on my even sleep. You should have traded in my past, in my future. Girl or a boy, I don't wanna confuse ya. Put a girl, keep giving up for your living. You don't have to take for your living. Put a girl, keep giving up for your living. You don't have to take for your living. Here it goes, hoy tenemos en el menú muchísimo fútbol del bueno. Esta jornada de la FUT Champions nunca falla. Y como postre especial, hoy tenemos sobre el césped que los locales pueden subir de categoría. ¿Qué más se puede esperar? Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Presten atención. ¡Ahí está Salah! ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Ese es Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved. Ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial. Y la República Checa llegó a la... ¡Mesterian! Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Ese es Pavel Nedved. William. Axel Witsel. Paul Pogba. Salah. Ahí llegó justo a tiempo. Paul Pogba. Ahí se viene y si se anima lo clava. William. Robertson. Balón de Jerome Boateng. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Ahí va el armenio Mkhitaryan. Timo Werner.
Wijnaldum. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. ¡Mkhitaryan! Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Qué mala de estar jugando su equipo en este momento, que ve más cerca a su arquero que al arquero rival. Balón de Jerome Boateng. Se asoman y la ve clara. Y así le pega la pelota. Pelota que pasa muy cerca. Paul Pogba. William. Rüdiger. Axel Witsel. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Lejos se va la pelota. Sala. Pierre-Emerick Aubameyang. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahora que quiere meterse por la banda. Paul Pogba. Wijnaldum. Ahí está Salah. Tapó bien la defensa. Axel Witsel. Mkhitaryan. La tiene Nedved. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Kanté con la dura entrada y una tarjeta merecida. Máxima concentración, centro peligroso. Cuidado con las opciones. Timo Werner. Gol, abrimos la cuenta. Y espero que sea el principio de un mejor final. Kanté. Wijnaldum. Atento, zapatazo. Mkhitaryan. Es espectacular lo que acaba de hacer. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Timo Werner. William, ahí va. Se fue el balón y ahora lo que se viene es un córner. William con el cobro del córner. Balón que cae fácil a las manos del arquero. El disparo y ha pasado cerca. Bien ahí el portero, la pelota sigue viva. Llega bien para tapar. Ese balón se fue, hay córner. Y ahora el córner corto que busca compañero. Mkhitaryan. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? ¡Le va a pegar, le va a pegar! ¡El arquero da rebote! Interceptando el pase. Ahí va el armenio Mkhitaryan. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Sané. Aubameyang. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Fácil recuperación del balón. Georgino Vignal. ¡Y está por el empate! Se puede venir el empate desde el córner. Deciden jugar así el tiro de esquina. Se arreglaron de alguna manera para detenerlo. Es un artista con la pelota. Buscando el costado. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Kanté. Wijnaldum. Hay oportunidad de cruzarla y hacer daño. Jugada desperdiciada, rechaza. Apenas uno.
arranca la segunda parte del partido. Y una semana más, Fernando, con esto que nos gusta tanto. Fútbol de la jornada de la FUT Champions. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Mkhitaryan! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Este córner le pertenece a William. Bien, el arquero en ese cabezazo. Muy bien el delantero, mucho mejor el arquero. Atento que desde ahí le puede pegar. Va muy bien el guardameta para reventar el balón. Sané. Aubameyang con ella. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Ha tenido una primera parte. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. William. Balón de Jerome Boateng. Paul Pogba. Kanté. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Este ya tiene amarilla, verá la segunda. Le van a mostrar la segunda amarilla. Te tendrá que ir. Y lo que conlleva, ese tempranito a cambiarse. Buena decisión la del árbitro y tiro libre. Rüdiger. Y continúa por el costado. Con la pelota para el Edved. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Ahí la tiene Moore. Aubameyang. Buena pelota entre líneas, hay chance. Leroy Sané. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Balón de Jerome Boateng. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. William, ahí va. Salvador entrada para quedarse con ella. Sané. Paul Pogba. Devuelve y toca rápido. Pierre-Emerick Aubameyang. Se viene el empate. Aubameyang. Gol. No más. Ahí lo tienen. El partido está igualado. Esto parece una partida de ajedrez. Ya veremos cuál es la próxima jugada. William. Con la pelota para Belépe. Sané. Aubameyang. Buena pelota regalada. Timo Werner. ¡Mkhitaryan! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. She won't care. Now you have something.
before you had nothing. I don't want to care, but your love's real, and it's an odd thing. I cannot be your whole world, I sit on the fake grass, and I won't believe that. And I never had enough for you, but you said someone will come and replace me. How can you replace me? While it's true, está todo preparado, Marito, va a arrancar otro partido de la jornada de la Foot Champions y esto está de locos. Las gratificaciones para el club son importantes, pero lo primero para los visitantes es ganar el partido y subir de ranking mundial. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará a este maravilloso terreno de juego. Si hay ambición, pero sobre todo si hay voluntad para poder ir al... Temprano en el partido, una falta que señala el árbitro. Y bueno, otra de estas y se va para la calle. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar del centro. ¡Bernard! Si este entraba, le hemos dicho que era un golazo, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cerca. Ahora que tienen el balón, hay que empezar a jugar. ¡Uy, qué mal pase dio! ¡William! Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. ¡Mkhitaryan! Era buena la intención, pero la ejecución ha sido verdaderamente pésima. Sala. Nedved maneja la pelota. Balón de Jerome Boateng. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Axel Witsel. Timo Werner. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. También pintaba y terminó en la nada. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. ¡Buen disparo! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Ese es Pavel Nedved. William. Ahí están buscando el contraataque. Timo Werner. De que puede mandar el centro, puede, pero... El árbitro ha marcado tiro libre.
Es muy arriesgado pegarlo al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Axel Witsel. Sergio Ramos. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Timo Werner. Ahí va y le pega. Se ha cruzado y el disparo no pasa. William. Axel Witsel. El disparo de Nedved. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Valiosísima intercepción de pelota. Corta bien esa pelota. Tiene oportunidad de cruzarla. Sin problema la bocha para el arquero cuando quiere le tirar un peluche. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Cristiano Ronaldo la tiene. Parece que el árbitro lo ha visto bien. Será córner, el último en tocarla fue un defensor. Es impresionante esto, ¿eh? No sé si poder empatar, pero el público alienta. Rechaza el arquero y se... ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y la pizarra por ahora 1-1. Esta puede ser buena. ¡Se pueden poner al frente! Si no aparece, era gol. Esto era gol. Y han conseguido alejar. El peligro era buena. ¡Pelotazo de Nedved! Hay el tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Marito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. Este córner le pertenece a William. Viene el portero en ese córner. Cristiano. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. William. Mkhitaryan. Ese es Pavel Nedved. William. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Y sí, Fernando, este es un arriesgado. Tiene un coraje, pero le ha salido muy bien. Oportuno en el corte del balón. Ese es Pavel Nedved. El disparo de Nedved. Paul Pogba. Cristiano Ronaldo. Buena presión y ahora armar de nuevo desde el medio. Timo Werner. William. Ha llegado bien al juego del contrario. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Pelotazo de Nedved. Balón de Jerome Boateng. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Axel Witsel. The referee has indicated there will be a minimum. William. Ha estado fenomenal el arquero. Ha conseguido muy bien ese balón. Es así como llegamos al fin. Estamos en el segundo asalto de este partido.
de la jornada de la Food Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Otra pérdida de balón. Sala. Es un genio pasando la pelota. ¡Qué balón metido! Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Y bueno, se fue la pelota de córner. William con el cobro del córner. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¿Has visto algo para resaltar de Paul Pogba, Marito, en esta primera parte? Hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo, con más moral, si cabe la palabra, irá a buscar un segundo. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ahí va Cristiano. Recupera muy bien. El árbitro que decide marcar penal, no hay dudas. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada. Podría marcar la diferencia en el partido. Y detiene el penal, lo ha tapado de manera espectacular. El agarrar un penal no te quiere decir que ya has perdido el partido, al contrario. Si queda tiempo, hay que buscar otra oportunidad más. Nedved maneja la pelota. William, ahí va, sin problemas para llegar a esa pelota. William. Timo Werner. Balón de Jerome Boateng. Pavel Nedved. Mkhitaryan. Que levante la pelota ahora. William. ¡Gol! Pegó en el travesaño y entró. El partido por ahora 2-1. Paul Pogba. Atento que desde ahí le puede pegar. ¿Qué hizo el árbitro? Dejó seguir, no pitó. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Yo no creo que vaya el arco de tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Paul Pogba. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Con la pelota Pavel Nedved. No logra pasar bien la pelota. Interceptando el pase. Nedved maneja la pelota. Toca y toca por los costados. Muy cerca. Gran atajada, pero sigue con vida. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Escuchá, Fernando. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Demasiado ambicioso en el pase. Y con elegancia revienta la pelota. Se ve escapar por la línea de cal. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí se viene el centro. Gran pelota atrás. Hasta defender es un arte.
puede ser el córner que les dé la igualdad. Tiro de esquina al centro del área. Viene el portero en ese córner. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Timo Werner. Ahí va, habilitado para definir. Y ahí le pega la pelota. Vaya respuesta. De este muchacho, por favor. Pelota afuera, esto es tiro de esquina. Tsunami de oportunidades en el área. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Rüdiger. Robertson. James Forrest. Fácil recuperación del balón. 10 minutos para que se termine el partido. Timo Werner. La tiene Kevin Prince Boateng. Se asoman y la ve clara. Que le pidan a... ¡Lo liquida! ¡Gol! ¡Y ahí el gol de la tranquilidad! Yo no sé si el otro jugaba tan clara como esta, ¿eh? Excelente. And a couple of dots, I'll be rolling with Scooby. I'm down, I'm out here, I'm rolling, I'm about to with this bouncer. I might box him and just bounce it. Here, here, do the Tom and Jerry. Chase me for the tease, I'm going overseas to get it. If she want, get qualified for that chin. She ain't looking to repent, she got them like a medic. A little dirty sign, probably got a germ or sign. Looking good for 65, but this was 30 signs. When you cash it, early time. Certain guy in the end, feeling for that Debbie Duncan. Geriatric doctors couldn't feed me nothing, I'm a younger. Still my stock is ticking, so I barely sleep or slumber. Without a pot to then I just bet to keep it on. How you supposed to pay the rent if you ain't making beef for lunches? Never could relate to that. When to send a stage and back to see my fans. Always pass a group of young Caucasian, man. They'd always try and stop me and say, what am I, you keep it? Luckily for me, it weren't a drama chatting about achievements. But for a couple, man, they're in the scene, they're gonna cause kerfuffles. Cause they always wanna rap about in the duffel. Don't wanna be friendly to people putting pee in the pocket. I don't agree with that concept. I think it's really obnoxious. Never could relate to that. Find a way to make the cash. Tell them Sol and Wizzy sitting moaning how he pays the tax. Face the facts. I need to be rapping.
cause whatever I drop, see you recently I did. Yeah, tell them do the Tom and Jerry. You can chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got that like a medic. A little dirty sign. Do the Tom and Jerry. Chase me for the cheese, I'm going overseas to get it. And if she won't get guala, probably for that chin. She ain't looking to repent, she got that like a medic. El fin de semana del fútbol internacional sigue adelante con este partido, Mario Alberto. Fernando, lo único que yo recomendaría, que nadie se perdiera estos partidos de la FUT Champions. Van a ser espectaculares. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. El técnico se ha decidido por un 4-4-2. A ver si ahora tiene razón. Un rombo en el centro y un centrocampista, un media punta para hacer de enlace con los hombres del frente. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo. Para romper el empate se viene. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Gabriel Jesús. Robertson. Kevin De Bruyne. ¡De Bruyne! Hay equipos que suelen aprovechar estas jugadas. A ver cuánto hacen con este tiro de esquina. ¡Hyun-min-son! Espantosa manera de definir lo que desperdician en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado, yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Mkhitaryan. Jonathan Tah. Robertson. William. Ese es Pavel Nedved. Axel Witsel. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quema. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Recibe compañía. Qué bien, cómo los ha dejado en ridículo estos. Ahí está, siga, siga, dijo el árbitro. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Yo no creo que vaya al arco este tiro, ¿eh? Es una buena oportunidad para tirar el centro. Tiro libre que llega a la mano del arquero. Llega cortando bien y recupera. William. Balón de Jerome Boateng. William, ahí va. Ahí va este equipo tocando. Saben que tocando el rival no tiene la pelota. Ellos controlan el partido. La pelota manda el partido. Ahí lo tienen. Muy buena entrada. La pelota al costado. Robertson. Hyun-min Son. Gabriel Jesús. Con ellos de... ¡Gabriel Jesús! Mario Alberto, que empequide. Este recién empieza. ¿Y cómo terminará la película? Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Werner. Gol. Golazo para ponerse arriba. Cuidado, que hay tiempo para mucho. Pavel Nedved. Buena pelota entre líneas, hay chance. De cuchara la levanta. Impresionante cómo llegó a picar el balón. Y lo que pasa, el arquero fuera de puesto. Ay, que sabe, sabe.
Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. De Bruyne. Kun Agüero. Sin problemas para llegar a esa pelota. Jonathan Tah. Robertson. William. Valiosísima intercepción de pelota. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Pero fue de verdad. Lo vi con mis propios ojos. Le pega y pasa cerca la pelota. Afuera. La afición quiere un poquito más de sangre caliente. El equipo no está jugando bien. Están sufriendo una derrota parcial. Y no se sabe lo que está pasando. Fernandinho. Robertson. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de Tuque y Tuque! La pelota no tiene dueño. Y después de la entrada, la pelota lateral. Fernandinho. Se viene atacando, no está solo. Timo Werner. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Kun Agüero. Esta puede ser buena. Va a reponer la pelota desde el costado. Aymeric Laporte. De Bruyne. Gabriel Jesús. Onyinji Ndidi. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. William. Balón de Jerome Boateng. Ese es Pavel Nedved. Timo Werner. William no puede hacerlo de ahí. ¡Ay, respuesta del arquero! ¡Formidable lo que ha hecho! Pase horrible, así mucho más fácil que le quede la pelota. Heung-min Son. Parece que ha confundido los colores de la camiseta. William. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Mkhitaryan. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Le están sumando 2 minutos de agregado. Walker. Fernandinho. Heung-min Son. Ahí está, llegamos al final de la primera parte. No sé si alguien necesita algo de café, alguna gaseosa, un poquito de agua. Venga, venga, 3-1. Hay un espacio. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comience los últimos 45 minutos. Fernandinho. Kyle Walker. Gabriel Jesús. Balón de Jerome Boateng. Nedved maneja la pelota. Heung-min Son. De Bruyne. Onyinji Ndidi. Bárbaro en el anticipo.
tienen la bocha y se van volando. Fuerte entrada, sáquele la roja, referí. Y bailemos bien riquito. Cogeme este pasito y bailemos bien riquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Cogeme este pasito y bailemos bien riquito. Cogeme este pasito y bailemos bien riquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Ojo que se viene un partido de gran nivel, que como los locales ganen hoy, suben de categoría y clasificación mundial de esta jornada de la FUT Champions. Saldrán seguramente, como dice el Cholo, con el cuchillo entre los dientes. ¿Cómo no va a subir el nivel de esta competición? Fíjate lo que tenemos hoy, que el equipo local puede subir de categoría. Es impresionante. ¿Qué más incentivo querés? Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situadas. ¡Pelotazo de Nedved! La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal.
William. Balón de Jerome Boateng. Robertson. Timo Werner. Algo importante puede salir de los botines de Mkhitaryan. Oportuna intervención levantando el balón. Fácil recuperación del balón. Mbappé. ¿Y cómo termina esa jugada? Puede ser bueno el centro. Nadie logra llegar a esa pelota. Llegó la bocha al área y la rechazan. Mkhitaryan se logra meter por la banda. Ahí va el armenio Mkhitaryan. Y se abrió para cruzarla. Timo Werner. Mkhitaryan. Tenemos el primer gol del partido. Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora. Y es que seguimos con el partido 1-0. Axel Witsel. Douglas Costa. Rüdiger. Robertson. Axel Witsel. Ahí la tiene Pavel Nedved. Nedved maneja la pelota. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya, en el Esparta, empezó a crecer y no tuvo techo. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Balón de Jerome Boateng. Timo Werner. Interceptando el pase. ¿Te gusta el partido? Me está gustando, pero un montón, Mario. Es que esto que hacemos es espectacular. Yo, por la duda, ya he reservado el restaurante. Atento, que parece buena. Ruud Gullit que se queda con el balón. Nedved maneja la pelota. Axel Witsel. William. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. Tapa el arquero y sigue. Corta bien esa pelota. Y ese apoyo. El disparo de Nedved. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Lo quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Kanté. Douglas Costa. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ese es Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved, ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial. ¡Se va a animar! Mkhitaryan. ¡William! Ha llegado a tapar muy bien. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. La bocha que cambia de dueño. Quiere descoser la pelota. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Axel Witsel. Ahí la tiene Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué querés que te diga? Desde ya, en el Esparta, empezó a crecer y no tuvo techo. En ese juego de atracción, se mueven por un lado esperando la libertad de otro.
Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. William con la pelota, este no. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa. Balón que queda en la mitad de la cancha, atento que se viene el contraataque. Se terminó y ahora todos a volver. Ahí la lleva. Y está para el empate. Ahí lo tienen a sacarse el sombrero. Ovación para el arquero. Neymar sacando el tiro de esquina, que desde el córner salió volando un peluchito nomás. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. El árbitro que levanta el cartel, se van a jugar dos minutos más. De aquí para allá, de allá para acá. Por todos lados anda Neymar. Kanté, Mbappé, Ruud Gullit que se queda con el balón. Ojito, es Neymar quien la lleva. Apenas 1-0 el partido, nos vamos al... Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Tirará el centro. Alexandro. Está reclamando compañía. Mkhitaryan. Jonathan Tah. Buena pelota para afuera. Y así patea. Gran reflejo del arquero, por ahí sigue la pelota. De lo que se han salvado, todavía siguen vivos y pueden empatar el partido. Llega cortando bien y recupera. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va... Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Es bueno el balón atrás. El arquero da rebote. A ver, pelota. Y ahí le pega la pelota. ¡Gol! ¡Gol!
otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Cristiano Ronaldo. Afortunado, le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Mbappé, ahí está para descontarlo. Todos bien paraditos para defender el córner. Desde el córner la juega en corto para su compañero. Ahí le llega el apoyo. Buen centro. Nadie para ir a buscar el centro, no llegó nadie. Kanté. Ahí la lleva Neymar. Interceptando el pase. Y ahora se van a lanzar desenfrenados el ataque en la contra. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. ¡Se animó y le pegó! ¡Willen la puede hacer desde ahí! Thank you.
Hola a todos y bienvenidos a un partido más de esta jornada de la Foot Champions en vivo para todos ustedes con Mario Kempes. Soy Fernando Palomo. ¿Qué nos deparará esta jornada, no? Lo que todos esperábamos es eso, el espectáculo. Y entre los dos contendientes que tenemos hoy, me imagino que este fin de semana será bastante emotivo. Ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este mar. ¡Cristiano! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Este club encontró los jugadores. ¡William! Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Cristiano. Marca la falta el árbitro, habrá tira libre, lo que sí que no va a sacar tarjeta parece. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Paul Pogba. Corta bien esa pelota. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Se apoya en la raya. Ahí va la pelota y pinta bien. Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Llega cortando bien y recupera. Y va moviendo la... Deja atrás a la defensa, se viene una buena oportunidad. Cerró el balón por el fondo del campo, corner. ¡Werner! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. El pase de De Bruyne es bueno. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. Esta pelota entraba el arquero, estado gigantesco. Paul Pogba. Muy buena pelota larga que ha metido Pogba. Y si viene desde ahí, la pelota de Cristiano. El central del partido dice que esto es tiro de esquina. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. El travesaño le dice que no. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué quieren? Apunten un poco más al medio. Uy, qué mal pase dio. Mkhitaryan. Esta puede ser buena. Elegancia, clase, inspiración. Se lo clava, lo gana. Atento que continúa en juego la pelota. Esto sigue siendo empate. Y gracias al arquero. Ricardo Pereira. Cristiano Ronaldo la tiene. Una entrada fantástica que termina en córner. Será córner. Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Se habrán soñado con este gol, pero el defensa les vuelve a decir que no. Tiempo y espacio para meter el balón. Timo Werner. William. Qué bien les queda la voz. William. ¿Ya lo vieron cómo tapó la pelota? Paul Pogba. De Bruyne. Robertson. Ojo por fuera, son peligrosos. Timo Werner. Balón de Jerome Boateng. Con la pelota Pavel Lepe. Va a tirar el cinto, lleva peligro. Axel Witsel. Estuvimos cerca de gritarlo. Se pueden poner arriba en el marcador tras este córner. William con el cop. Rüdiger. Le saca pintura al travesaño. Llegó el cabezazo. Muy buena la tajada.
Yo creo que otra oportunidad la van a tener, pero hay que seguir intentándolo, Fernando. Balón que le queda a Patrick Vieira. Atento, que parece buena. Es Cristiano Ronaldo. Viene el portero, prosigue. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Robertson. William. La defensa que solo ve pasar esa pelota que mete William. La han tenido cerca. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Este córner le pertenece a William. Y desde el córner sale muy bien a quedarse con la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. Timo Werner. William, ahí va. Balón de Jerome Boateng. Axel Witsel. Timo Werner. Y ahí le pega la pelota. Impresionante lo de este arquero. Grandes reflejos, como cuando entra el suegro a casa. Deciden jugar así el tiro de esquina. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Córner en corto. El disparo de Nedved. Una de las grandes atajadas del partido. William con el cobro del córner. Bien, arquero, pero sigue el juego. Mkhitaryan. Alex Del Piero. Paul Pogba. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. En la... ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Cristiano! ¡Gol! Impresionante, Mario. ¿Cómo llegan a marcar? Impensado. Es impensado porque los méritos que hicieron para llegar al arco contrario eran menos cero. Y ahora levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Parece que la pelota quema, la han regalado. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. A la pelota larga y parece que va a llegar. Se quita el balón de encima, liberándose de presión. Se mete muy bien en la línea de pase. Linda primera parte. Estamos en el segundo asalto de este partido de la jornada de la FUT Champions. Sí, señores, que comiencen los últimos 45 minutos. Están sosteniendo. Tiene ganas de pegarle. ¡Gol! Bueno, Fernando, contámelo vos porque yo no lo creo. Qué poquito les duró la alegría. ¿Qué hicieron? ¿Festejaron demasiado? Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Axel Witsel. Una pelota regalada. Atentos que se viene tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. William. Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si el Lineman había levantado. Gran ocasión de París, papá. Y ahí va el pase atrás. Rebota en el travesaño. Paul Pogba. Otra buena pelota, este chico está iluminado. Cristiano Ronaldo. Ahí se viene y lo va a tener. Pinturicchio. Ahí está para cruzarla. Mal centro, se cruzó con el primero que se encontró. Lejos igual. Cuando te tenés fe, hay que pegar. Rüdiger. Busca un carril por afuera.
Timo Werner. Balón de Jerome Boateng. Axel Witsel. Ahí va el armenio Mkhitaryan. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Cambia la posesión de la pelota. Formidable como paca el hinchado a la ola. Yo no sé si harán la hora, pero el público tiene las manitos calentitas tanto aplaudir. Espectacular la jugada. Acá con esto lo ganan. ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Sin problemas para llegar a esa pelota. Mira que se hace dueño de la pelota. No deja de sorprender que con su altura Patrick Vieira llegara en su momento con un fútbol de transición a convertirse en un juego mucho más rápido, a mover la pelota con muchísima capacidad técnica. Era tanta la visión y la capacidad que tenía el juego que era admirable, la verdad. Y después, entre que defendía y atacaba, lo hacía con toda la facilidad del mundo. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Axel Witsel. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Se ha defendido muy bien el equipo contrario. Los obliga a retroceder. Paul Pogba. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Ahí está, ahí está. Se fue cerca el balón. Vaya respuesta del arquero. Formidable lo que ha hecho. Podemos llamar esto como muy cerca. Estaba adelantado el jugador. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Sánchez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Esta puede ser buena. ¡Ay, le pega! Se ha cruzado en el camino de la pelota. Alex Del Piero. Cristiano Ronaldo. Balón que le queda a Patrick Vieira. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Robertson. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. ¡Huele! ¡Lo puede hacer desde ahí! ¡Gol! Look at me in defeat. Don't rinse me more, we've been fine all week. Filled with struggle, I weep, I've been on these streets. But still against me, you're weak in your eyes. I can tell when you're lying. Admit that you're wrong when you know I'm so right.
Only the truth when you look in my eyes. I'm a child boy, you know that it's real. How do you get it? Like as yesterday. Whatever's your red. Lightning shining. When does he come true and we step flex? Do this as long as he is correct. Oh yeah. Lightning shining, reminded. When does he come true and we step we flex? I'ma do this as long as he is correct. And now I'm sitting there with a pen, oh, I said say hello to my friend, oh. Don't wanna step but I move 10 toes, mix down with the. Sitting down is so detrimental. Stand up for my crew, hit the. Don't look for no medals, stay low on jump levels. I know I ain't blown, but how long I've been doing this thing? I did it on my own, for no reason. Who's that, that's thing? OGSBSC, that's him. When he falls by limb, got the pool, you can't tackle him. I got lightning shining. As he comes here and we step and flex. Do this as long as he is correct. Oh yeah. Lightning shining, reminded. When as he comes here and we step and flex. I'ma do this as long as he is correct. I blacked out cause they match my team. Yeah. They're backwards, we'll breathe, so let's dream. Yeah. Don't come around if you ain't around, you can leave. For me, I just money, don't tell my enemy. El fin de semana del fútbol internacional sigue adelante con este partido, Mario Alberto. Fernando, lo único que yo recomendaría, que nadie se perdiera estos partidos de la FUT Champions. Van a ser espectaculares. Presten atención a la alineación del equipo, así como se... ¡Atento que se viene! ¡Y está el gol! ¡Gol! Y con esto el partido es de ella. ¿Y qué quiere que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora están en ventaja. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Timo Werner. William. Paulo Dybala. Está intentando por el costado. Lukaku. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Que le saquen la alfombra roja. Pavel Nedved. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Ahí va a tener el empate. William. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa pelota que va por la banda. Con ella, Paulo Dybala. Así no, así los regalitos los van a recibir siempre. Douglas Costa, ¿qué va a hacer? A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros. ¡Dybala! ¡Viene el arquero!
Mkhitaryan. Ahí se viene y la va a tener. El disparo de Nedved. Rechaza el arquero y sigue el juego. ¿Cómo hizo el arquero para reaccionar de tal manera que esa pelota termine en sus manos? Mueven la pelota con mucha tranquilidad. ¡Lo han tenido cerca! ¡Qué golazo! ¡Gol! Señores, sáquense en el sombrero porque esto pocas veces lo vamos a ver, ¿eh? ¡Qué definición! Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Y con esto el marcador está 2-0. Ese es Pavel Nedved. Todo equipo que tuvo a Pavel Nedved en sus filas supo reconocer la importancia de su juego. Bueno, este era completito, ¿eh? Asistencia, hacía goles. Era impresionante. ¿Qué crees que te diga? Desde ya en el Esparta empezó a crecer y no tuvo techo. Con la pelota Pavel Nedved. Principios de los 90, el Spartak de Praga, Pavel Nedved, ahí mismo arrancó ya una época gloriosa. Bueno, fíjate que tenía un talento especial y la República Checa llegó a la final del Euro del 96. ¡Qué partidazo ese, por favor! Douglas Costa. Axel Witsel. Mkhitaryan. Pavel Nedved. Hay falta y la señala bien el señor referí. Balón de Jerome Boateng. Robertson. Rüdiger. La tiene Nedved. Interceptando el pase. La pelota es de Dybala. Ahí va el buscapié. William. Le roba la pelota al rival. Muy bien por la defensa. Sin problemas para llegar a esa pelota. Axel Witsel. Mkhitaryan. Khalidou Koulibaly. Timo Werner. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Douglas Costa. Alexandro. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Mkhitaryan. Han levantado la bandera. Balón de Jerome Boateng. Robertson. William. Van buscando la posesión. Muy buena entrada. La pelota al costado. Ese es Pavel Nedved. Ahí se va a venir el centro. Parecía bueno hasta que quedó en la defensa. William. Axel Witsel. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Alexandro. William. Atento que lo están ahogando con la presión.
Llega cortando bien y recupera. Le están sumando 2 minutos de agregado. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. No lo va a perdonar Marito, le saca la amarilla. No es para sorprenderse, muy merecida. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, va a tirar al centro. Ahí va el armenio Mkhitaryan. Vámonos a la primera parte, a descansar nomás. El partido está 2-0. Ha tenido una primera parte muy buena y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. La verdad que está por... Vamos con más fútbol, arranca el segundo tiempo. Y si no se acordaban, se los decimos, ¿eh? Estamos viviendo en vivo la Foot Champions. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. Bien ahí el árbitro, tiro libre. Balón de Jerome Boateng. Mkhitaryan. Muy cerca. Es bueno lo del arquero, sigue el juego. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Dybala. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Balón de Jerome Boateng. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Ahí la tiene Pavel Nedved. Mkhitaryan, ahí va la pelota y pinta bien. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. William, William. ¡Gol! ¡Formidable la copa! Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Robertson, Axel Witsel. Timo Werner. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Esta puede ser buena. Dybala. Es buena esa pelota. Un centro que termine en nada. Es un genio pasando la pelota. Pavel Nedved. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Después le dicen que los compañeros son nosotros, por favor. Pegado la banda. Ahí llega la ayuda. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Joao Cancelo. Le queda todavía media hora al compromiso. Mkhitaryan. Absurda pérdida de pelota. Llega cortando bien y recupera. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Alexandro. Lukaku. Alessandro Florenzi. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Axel Witsel. Atento que desde ahí le puede pegar. ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Dybala. Kun Agüero.
¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! Axel Witsel. Pavel Nedved. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Timo Werner. ¡Werner! ¡Pelotazo que va el palo! Lejos se va la pelota. Nada de rechazo bueno. La pelota ahora la tiene nosotros. El arquero sabe hacerlo bien, reventando el balón. Muy bueno el robo de la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito a la raya. Lukaku. Douglas Costa, que corre tras el balón y quiere gol. Se saca la pelota de encima. Mkhitaryan. Tuvo pelota en la entrada. Dybala. João Cancelo. Esa pelota va por el costado. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Ahí le llega el apoyo. Lukaku. Douglas Costa, que la tiene para hacerla. Este chico vio perfumo jugar alguna vez. Le ha dejado la pelota justita al rival. Lateral. James Forrest. Entra bien, se escapa la pelota, la saca de manos. Del lateral acaba la pelota en el contrario. La tiene Kevin Prince Boateng. Timo Werner. Ahí va a tener el empate. ¡Golos! ¡Gol! ¡Mamita, qué goloso! Vaya que le ha salido bien el cambio al entrenador, ¿eh? Mira, lo acaba de poner y este ya ha marcado el gol. Timo Werner. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Qué lindo acción que tiene desde el córner para definir. El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Y con elegancia revienta la pelota. A ver si logran aprovechar los últimos minutos del partido. Son 5 los que le quedan a este empate. ¡Atento que se viene! ¡Ahí está! ¡Este es para ganar el partido! ¡Las cosas que nos da el fútbol! Y se les notaba que no se conformaba con el empate. ¡Atento con el pase! Bueno, ¿y esa pelota para quién va? ¿Me explican, por favor? Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Mkhitaryan. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Ahí la tiene, le tiene que llegar a la pelota. Buena bote de Mkhitaryan. Se viene la contra. Mkhitaryan. Timo Werner. El príncipe Boateng. Un respiro de alivio tras esta recuperación. Así llegamos al final del partido. Este equipo.
goodbyes. Try not to open my eyes. Oh my mind, you've been my world today. Turning my levels up to you. I came from the depths to say. Tired of fate, fortunes being sold. I'm tired of my tires burning rubber on the road. Tired of the distance, the lengths that I go to. Trying to get a bit of credit from you. Real love feels real, so I don't need to try to synthesize the feel. I'm trying to unlock doors with these musical keys. My friends to a G, oh no. And all I do is twist.